están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen nuevamente aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barquentín y el día de hoy vamos a hablar de comedia. Venimos hablando de comedia en las últimas semanas. Este es nuestro último programa de este bloque, en donde, bueno, hemos tratado de analizar de qué nos reímos o de qué no nos reímos, qué nos hacía reír hace muchos años y dónde estamos ahora y, sobre todo, hacia dónde va la comedia en la televisión. Así que me da de veras mucho gusto que estén con nosotros. Estamos, además, hoy en un lugar espléndido aquí en el Poliforum Siqueiros. Ya les estaré contando un poquito más de dónde nos encontramos. Y, bueno, estos son los invitados que me acompañan esta noche. Marielena Saldaña, actriz y comediante de teatro y televisión. Incursionó también como productora de obras teatrales. De su amplia experiencia en televisión, destacan programas cómicos como Más a prisa con la risa, Cosas de casados, Mi secretaria, Ándale, La güereja y algo más. Ha actuado en más de 35 puestas escénicas, entre las que pueden mencionarse obras como Falsa crónica de Juana la loca, Qué plantón y Don Juan Tenorio. Ausencio Cruz, actor de comedia, escritor, egresado de literatura dramática y teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado en programas como La Caravana y Tienda y Trastienda. Actualmente tiene un espectáculo de cabaret en el Pasaje América. Ya los vieron ustedes quiénes son y me da de veras muchísimo gusto que esté aquí con nosotros Marielena Saldaña. ¿Qué tal? Gusto. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por esta invitación. No, hombre, al contrario, gracias por venir y también Ausencio Cruz. Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias, mi hermano. A ver, Ausencio, cuéntanos un poco. Hemos venido platicando estas semanas de cómo está la risa en la televisión, cómo se ha ido transformando la comedia en la televisión. Bueno, ¿cómo sientes? ¿Dónde estamos parados en términos generales? Yo creo que sí hay un deterioro muy grande. En nuestro medio. No solamente de los comediantes, también creo que se trata, que es un problema de productores, de directores, de guionistas sobre todo. Es decir, el problema no es de una sola parte. Claro. Eso es lo que creo que le está pasando a la comedia. En términos generales, está pasando a la televisión. Esto, las telenovelas cada vez les cuesta más trabajo encontrar materiales. Pues en nuestro género también es cada vez más difícil encontrar buenos escritores, buenos productores también y buenas televisoras donde hacer también televisión. Sí, claro, porque no es solo el producto, ¿no? Exacto. Sino dónde lo vas a sacar también. Exacto. Lo que sí veo claramente para concretar y avanzar y que sigamos es que los actores de ahora, nuestros colegas comediantes, no son ni actores, o sea, ni siquiera saben actuar, lo más elemental. Ahí para adelante pues, las claro, complicaciones bien, crecen. Por todos lados. Marielena, ¿coincides? Siempre pongo yo de ejemplo cuando salió esta cuestión de la leche para los bebés en lata. Ajá. Entonces, a todas las mamás que estaban acostumbradas a agarrar y pescarse al bebé y darle ajá, pecho a su crío, le dijeron, no, esto es mejor, la fórmula fulana y la fórmula perengana. Y entonces todo el mundo tomaba ajá, fórmula, todos los bebés les daban eso. Hasta que llegó el día en que les dijeron, creo que no. Ajá. A mí me parece que la leche materna es mejor. Algo, tiene entonces lo empezó, ajá, la liga de la leche y la manga claro, y todas las ajá, señoras tenían ahora que afectarse otra vez a darles a los bebés. Ajá. Entonces, yo siempre hago este comparativo en este asunto. Ahorita estamos viviendo una parte en donde se dio esta libertad de expresión, que obviamente todavía tiene eso de sí, que libertad, sus... libertad como tal, no la sí, vivimos. Pero sí hay... Pero es mucho más es amplia. Es una apertura claro, ya va. Sí. Cuando yo empecé a hacer televisión, o sea, la semana pasada, por supuesto. Claro, sin duda. Una persona podía tener una copa en la mano, pero no podía beber. Uh-huh. Podía tener un cigarro en la mano, pero no podía fumar. Uh-huh. Y cosas por el estilo. Uh-huh. Había cosas que obviamente era, ni en sueños sí, podías sí, claro, decir. Impensable. Entonces, ahorita, hay esa libertad. O sea, se dicen... Pues, todo. Que la pueda yo decir ahorita, pues si lo dicen en todos lados. Claro. Güey, decir, ¡guau! Bueno, si ya lo dice el Lifen, cualquiera lo dice, ¿cómo no sí, lo vas a decir? No pasa claro, nada, ¿no? Ajá. Entonces, así como eso, hay 7200 cosas que se pueden decir. Yo siento que ahorita estamos viviendo un momento en el que todo el mundo está experimentando esa parte. Esa parte de cuántas cosas son las que sí puedo decir y cuántas son las que tengo la necesidad de decir. Y cuántas son las que verdaderamente quiero decir o necesito de decir. Uh-huh. Y en esta búsqueda es un verdadero descuaje. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Primero fue muy festejado, el ¡ay, mira qué barbaridad! ¡Qué bueno que se atreve a decir! Uh-huh. Pero ahorita ya todo el mundo lo dice y es un exceso. Uh-huh. Y entonces ya dices,
Es que no lo necesito oír. Claro. No es necesario. En realidad, para reírme no necesitaría oír toda esa cantidad de cosas o llegar a esos extremos. Pero, ni siquiera se ríen. Es que la vulgaridad ni siquiera provoca risa. Ya en esos grados no. Ya no. Te estás pasando. No, tal vez lo que dices pero es interesante. El primer momento para fue poderlo acomodar. Fue la sorpresa. Ajá. El primer momento es de repente, ay, mira, ya lo dice, ¿no? Entonces, claro, la sorpresa, sin duda, pero no, ahí no se queda, ¿no? La incompetencia es tal que ante la falta de recursos de comediante o de buen actor, vas tengo por la que fácil, decir que eso. Es la vulgaridad, claro. Y la majadería, ¿no? Uh-huh. Y entonces el público ríe. Pero es un deterioro. Pero el deterioro va acompañado no nada más del comediante, sino que es reflejo también de una sociedad completa que se va deteriorando. Entonces, si hay un deterioro en la política, hay un deterioro en la sociedad completa también. Pero ahora, paradójicamente, también hay alternativas, claro. Para no quedarnos así. Exacto. Hay caminos. De eso es de lo que vamos a hablar ahorita. Pues yo que estoy haciendo a Tintán, creo que me ha dado la pauta justamente para saber pues qué eso, está ocurriendo. De eso vamos a hablar, de Tintán. Bien, ¿qué está haciendo Ausencio Cruz con Tintán? Porque la incompetencia, que es personaje, no y lo Tintán queremos. No era incompetente. Les recuerdo que la Defensoría del Televidente, pues obviamente lo que necesita es que se comuniquen con nosotros. Tenemos muchas formas, www.defensor.canal22.org.mx y nuestro teléfono 21 22 9680 o 01800 Canal 22. Regresamos. Eran un poco más inocentes los chistes, entonces para esa edad que teníamos, pues estaban muy bien los programas, a lo mejor programas que ya salen ahorita con chistes ya como para personas más grandes o que pueden, que no es para la inocencia de los niños. Pues sí, pues como que era un poco más concreta lo que se manejaba en ese entorno, ahora como que es más fantasioso, se salen de la realidad que están en programa. Pues... tal vez sí, porque ya son más avanzados y tienen más tecnología y eso. Bueno, que antes era más humor blanco, ¿no? Pero igual ahorita son un poquito más cómicos. Defensor del televidente. 01-800-22-62-522. Yo soy Luz María Ruiz. Los que estamos trabajando y luego en las tardes cuando llegamos a casa, pues queremos ver información o tener un rato de relax y todo eso, digo, pero pues para estar oyendo groserías o albures, pues realmente pues no tiene caso, ¿no? En este caso mejor prefiero estar viendo un canal extranjero, cosa que a mí me da mucha tristeza, ¿no? Pues yo lo veo bastante, bastante mal, más que nada porque se salen de lo que es la educación, porque por lo general siempre hay groserías, hay albures, y albures que yo creo que no vienen al caso, ¿no? Y yo sinceramente por eso he dejado de ver los programas cómicos. Digo que a mí se me hace ilógico que... por ejemplo, que se vistan de indígenas, si es gente que, vamos, ni siquiera ve a un indígena y lo respeta, ¿no? Digo, entonces, ¿por qué ocuparlos a ellos para divertir a la gente? Pues a mí lo que me gustaría que hiciera, no sé, un programa como los que había antes, digo, obviamente que van a decir que soy arcaica, como los que había antes de Operación Jaja, de que yo crecí con esos programas que son de Loco Valdés, que inclusive Paco Stanley y Adal Ramones le copiaron muchísimo a Loco Valdés. Después estaba otro, La Carabina de Ambrosio. ¿De Ambrosio era Ambrosio? No Empujen. Ajá. O sea, de ese tipo de programas que realmente pues era divertido y sano y no había pues albures o eso, ¿no? Pues que fueran más genuinos, ¿no? Precisamente que usaran el sentido del humor. Llegaron las gallinas y vieron al cerdito y dijeron, cerdito, escóndete porque te van a matar. Ay, ¿cuál me van a matar? Dice, sí, porque vimos a la señora que dijo, a las gallinas hay que darles chicharrón mañana. Yeah.
Seguimos aquí en la Defensoría del Televidente, gracias a Luz María Ruiz, nuestra televidente que acabamos de ver a cuadro. Y bueno, pues comenta lo que justo estábamos hablando antes del corte, que hoy el humor dice que usa mucho el doble sentido, el albur, se falta el respeto, dice pues se centra en la burla, en fin, ustedes ya lo escucharon, ya lo vieron también. Y además, bueno, agradecemos por supuesto siempre que se pongan en contacto con nosotros. Y bueno, pues es un poco lo que decíamos, ¿no? Parecía que hemos caído en la parte fácil, ¿no? En la vulgaridad a veces, en este chiste inmediato. Y ahorita antes del corte decías que estás haciendo algo de con Tintán, con el personaje Tintán. A ver, cuéntanos, ¿y esto qué te ha implicado? Hubo un festival, cada año, la intención es hacerlo cada año, el festival Tintán Escultural. Escultural. En el Centro Histórico. ¿Y quién lo organiza ese? El Centro Histórico, la Fundación Centro Histórico. Y entonces hubo baile en, bueno, vecindades con 300 personas bailando, vestidos como pachucos, exposición de objetos personales de Don Germán. Claro. En fin, una exposición con varias películas poco conocidas, muy bonito festival. Y a mí me tocó hacer las noches de cabaret. Entonces hice un cabaret, un teatro de revista mexicano con música en vivo, que es nuestro género, 8 músicos que suenan como las orquestas de aquella época. Las de veras, Bailarinas, un montón de bailes, porque Tintán sin música y sin mujeres, pues no es, claro. Y de bueno, ahora que he estado investigando, 102 películas, más de 100 películas, y no dijo una sola majadería en toda su carrera. Pero fíjate cómo son cosas, como recursos elementales, pero de buen actor, porque es buen actor, buen bailarín y buen cantante. Pero son recursos de actor, oficio de actor. ¿Y cuáles son los recursos, Marielena? Porque a final de cuentas decías, ok, se ha abierto mucho, se puede decir prácticamente casi todo, pues. Pero también es cierto que cada vez hay más canales de televisión o hay más oferta. Todo se volvió como más rápido. Eso da la sensación de que todo se tiene que resolver como más rápido. Y si no te funcionó rápido, tampoco hay mucho tiempo para afianzarlo, para renovarlo. Sí, entonces, ¿qué recursos en esta no hay para hacer reír? Los mismos que ayer. Cuando tú estás haciendo comedia, tienes que estar defendiendo una postura. En la comedia, tu debilidad, tu problemática, tus problemas van a ser castigados con la risa del público. Vas a exponer todas tus debilidades, tu problemática, para ser castigado por el público. Eso es lo que sucedía. Y vámonos a la comedia de Molière. No. Entonces, y bueno, y tienes ahí tienes un avaro donde a la hora de que sale por toda su problemática emocional, existencial, la risa viene a castigarle. Ahora es muy muy socorrido el hecho de que te pares. Bueno, es lo que ahora todo el mundo quiere hacer. El hecho de pararte y decir chistes y chistes y chistes y chistes. Yo ahora estoy trabajando en un programa que sale de lunes a viernes. Y yo, bueno, pude morir a la hora de que empezaron a llegar los libretos. Yo decía, ¿y a dónde voy? Si yo no sé como actriz, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que estoy defendiendo? Claro. ¿Qué es lo que estoy exponiendo? ¿De qué se trata? ¿Qué estoy construyendo? Porque vas construyendo, claro. Ahora sí que el quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, tiene que sucederte en todos los géneros. La comedia no es una cosa que se salga de. El señor decía hace rato que no hay actores. No creo que los haya. Están no sé en dónde. Debe de haber, dime, pero no sé en dónde. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, tampoco hay escritores para escribirle a quién. Si de todas maneras, a la hora de que les llevan los libretos, todo el mundo dice que está bien porque no le entienden. Y entonces tienes a una producción que agarra y dice, porque me empezaron a mandar unos libretos muy padres. Y la producción dijo, no sirven, porque no hay chistes continuos. Y dices, y yo casi les besaba los pies a los escritores. Dije, ay, gloria a Dios, por fin, unos escritores que me los corren. Porque no era chiste. Vamos a hablar un poco también ahorita que regresemos del corte, vamos a hablar de pues la audiencia. Entonces, ¿qué significa? Todos nos estamos riendo de esto, porque si esto no funcionara, si la gente no estuviera viendo, se está haciendo, ¿por qué? Entonces, ¿por qué pero se mira, está hay haciendo? Hay un momento histórico. De verdad pero ahorita, ahorita. La tele. Regresamos para que vean que está caliente esto. Sí, porque el humor era más blanco, no más, o sea, no, nada de como ahora. Pues sí, más que nada el humor blanco que se usaba, ¿no? Como el de chiquilladas, todo eso. Ya ahorita ya es mucho albur y así. Sí, el humor blanco. Ahorita ya se enfocan más a la violencia, un poco más el albur, ¿no? Ya tiene que ver mucho eso. Ya no pueden hacer comedia blanca, sino tiene que a veces influir al albur, entre otras cosas. Defensor del televidente.
01-800-22-62-522. Yo soy Eduardo España, soy actor y me considero más o menos televidente. Bueno, generalmente me gusta ver en la tele más que otra cosa películas. Soy muy, muy de ver historias. A veces veo algunos programas, me interesa analizar lo que se está haciendo y de repente ver los tipos de televisión que se están haciendo en México, la televisión comercial, la televisión cultural, y a veces la veo solamente para relajarme, ¿no? Yo creo que el humor en todos los tiempos ha sido muy variado. Hay cosas en las que se va coincidiendo por la conducta del ser humano, pero hay otro tipo de cosas que también tenemos que ir evolucionando porque los tiempos van cambiando, la gente va exigiendo otro tipo de cosas y hay que estar como muy a la vanguardia de qué está sucediendo, ¿no? Yo considero que es mucho en el manejo de los tiempos. Técnicamente hablando, antes era, tú veías un sketch donde era muchísima información, te reías del carácter de los personajes, de repente caía un chiste, luego información, se alargaba, caía otro chiste. Sin embargo, estábamos habituados, cuando éramos chavitos, a ver ese tipo de humor y nos reíamos por ver el carácter de los personajes. La comedia, al tener como tarea ridiculizar un vicio de conducta, si planteara las cosas sin burlarte, pues sería muy, muy purista, ¿no? En la comedia te estás burlando de la condición humana. Hay una catarsis, nos vemos reflejados, nos vemos identificados en el personaje y es lo que detona la risa. Yo trato de, si voy a hacer un humor fuerte, también que sea un humor crítico, que sea un humor que aporte, que me burle de personajes de la sociedad o del gobierno o de cómo los medios de comunicación le dan importancia a cosas intrascendentes como chismes del medio del espectáculo, cuando hay un país donde nos debe preocupar la educación, donde nos debe preocupar que la gente lea, que la gente no se envuelva en tanta maraña. Y de eso me burlo yo mucho a través de mis personajes. El humor expone, el humor nos enseña a ser consecuentes, a decir, ese personaje iba caminando por la vida, cometió un error a través de su vicio de conducta, fue castigado, me da risa cómo está resolviendo sus problemáticas y eso me expone un caso que puede suceder en la casa de al lado de mi casa, de donde vivo o en la oficina donde me desenvuelvo. El humor expone. Bueno, ya vieron ustedes cómo se estaba calentando esto y así vamos a terminar este programa. Nada más quiero comentar, y me es muy importante hacerlo, ha habido algunas quejas de nuestros televidentes porque nos han hecho llegar sus comentarios, sus quejas, sus reflexiones sobre la programación del Canal 22 y nosotros no hemos podido contestar como debemos porque hay un retraso, y lo digo abiertamente, hay un retraso de parte del Canal 22 en la respuesta a los comentarios de nuestros televidentes. Estamos sobre eso y por supuesto trataremos en la medida de lo posible que muy pronto tengan todos ustedes sus respuestas y por supuesto aquí también a cuadro tendremos las respuestas que en su momento dé el Canal 22, nada más que por ahora no las tenemos. Bueno, estábamos hablando de la audiencia, estábamos hablando de por qué la gente se ríe y también en el corte comentábamos algo, Ausencio, tú hiciste la caravana, ¿cuánto tiempo? 4 años. A ver, ¿por qué no se hace ese tipo de comedia en la televisión? ¿Qué pasa con la televisión pública también y su papel en la comedia? Y luego, ¿por qué no reímos de lo que nos reímos? O sea, ¿tiene rating? ¿Qué tiene rating? Primero, la caravana fue posible porque había libertad e inteligencia. Cuando el Estado no nos permite libertades y dice, no, de esto, por favor, no, porque... Te digo libertad de expresión, entre paréntesis. Entonces, libertad no existe. Libertad de expresión auténtica. En la iniciativa privada no existe porque hay intereses que no pueden hablar, bueno, de tantas cosas. Porque tocas demasiado callos. Porque tocas demasiado, exactamente. Entonces, si no hay libertad, no puede haber comedia, buena comedia. Y si no hay inteligencia, menos. Entonces, además, quienes dirigen y quienes producen y quienes dan, no les da mucho. Pero peor todavía,
¿Por qué es exponer la situación real? Exacto. Es lo que te digo. Necesitas una problemática para ser castigado por el público con la risa. Pero a la hora de que tú lo expongas, estás exponiendo sus errores reales. No. El humor entonces, revela. Por eso, el humor exactamente. Revela. Entonces, por eso mejor no lo hacemos toques. Hacemos cosas que nada más chatas, nada más que se quedan por encimita. Y bueno, finalmente, tan es necesaria la comedia que hay un problema, me voy a atrever a decirlo, pero hay un comediante... Bueno, esto de hazme reír es verdaderamente el hazme reír del hazme reír, ¿no? El hazme reír de que está en Televisa, ¿no? Que lo acaban de estrenar hace relativamente poco. Patético, donde el premio es Chespirito, digo, ya, o sea, ¿qué niveles? Más otro por ahí que hay uno de un tipo en la noche que no es comediante, en su vida ha sido comediante, pero creo que tiene recursos, buena producción, y va a otros comediantes, pero el tipo no es comediante, por más que quiera ser comediante. Bueno, en el 11... conduciendo un programa de conductor mexicanto. Uh-huh. Esos hombres de Mexicanto, ¿los has visto? Sí, sí, sí. De conductores de un programa de televisión, ¿qué hacen ahí? ¿Quién les permite? Pues toda esta confusión, toda esta mediocridad es la que creo que tiene sumida sí. La televisión. A ver, cerrando, ¿qué podemos hacer, María Elena? ¿Qué podemos hacer, Ausencio, como televidentes? Porque la verdad es que como televidentes, una cosa es, bueno, ustedes se dedican además a esto, pero yo creo que como televidentes deberíamos de poder hacer algo, ¿no? Deberíamos de poder, pues sí. No sé. Y ser los televidentes los que lo hacen. Porque yo por decir esto, por supuesto que es muy probable que en el Canal 11 no vuelva a tener trabajo, porque, ¿no? Dame claro. Sí. Y en Televisa menos, sí, porque si no me contratan, ¿no? Sí. O sea, y en Azteca menos. Yo porque una empresa que su bueno, pero yo te invito aquí, Encantado la vida. Yo te invito aquí cada que podamos. Es que, pero entonces, si ¿qué, no somos ¿qué hacemos? ¿De veras qué hacemos el como televidentes? El televidente es el que puede hacerlo. Mira, la mejor manera de personalmente, bueno, es lo que yo creo, de tratar de componer las cosas, implica tener una apertura hacia todo lo que hay, uh-huh. en todos los géneros. Uh-huh. Entonces, si te vas a sentar a ver la televisión, qué padre, pero tienes que ir al teatro. Necesitas claro. Ver a los actores aquí, claro. Necesitas entender, necesitas darte cuenta quién verdaderamente es bueno y quién es malo, pero no nada más porque prendiste tu televisión y fue lo que viste. Necesitas hacerte de un mundo muchísimo más extenso para poder hacer tu propio juicio y para poder hacer una crítica real. María Elena Saldaña, qué bueno que estuviste acá con nosotros. No, y prometo gracias. Que vengan más seguido. Ausencio Cruz también, qué bueno que estuviste gracias, acá con nosotros madre. En este, verdaderamente, en este espléndido lugar en el que nos encontramos en el Foro Universal. Yo soy Gabriela Barkentin, esta es la Defensoría del Televidente. Y sí, como dicen por ahí, que no nos secuestre una sonrisa, por lo menos, ¿no? Lo único que nos queda. Nos vemos la siguiente semana y prometo que trataremos de tener respuestas mucho más claras del Canal 22. Marta Morales Sánchez, soy maestra. Vemos mucho el 22 y hoy te hablábamos sobre la comicidad. Que nos pasen películas de Chaplin para que todos los muchachos de ahora vean la comicidad que existía y que no está basada, ya no hablemos de groserías, sino en estupidez. Eso es lo único que pasa en Televisa. Muchas gracias. Soy el señor Javier Nava López. Los comediantes de ahora reciben línea tanto de Televisa como de TV Azteca, que son los monopolios que manejan, para efectos políticos. Es la manera en cómo aprovechan la ignorancia y la poca cultura y educación y los pocos valores que tiene ya la gente para poder hacer este doble sentido, este doble chiste, este doble insulto que le hacen al televidente y que éste aplaude. La, 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 oh.